Rafael De Vito, primera muestra, exposición de maquinarias para el sector agrícola en Pinamar. La verdad que es una muestra de máquinas para el sector agrícola y también para lo que es la construcción y caminos. Esa fue la intención de nosotros porque sabemos que Pinamar tiene un mercado que convoca a muchas personas de empresas constructoras. Y bueno, estamos acá para que en su momento de vacaciones disfrute un poco de lo que es la estadía de Pinamar y la muestra de máquinas que hemos armado. ¿Y el porqué de Pinamar? Porque ya te dije anteriormente, Pinamar es una ciudad que convoca a todos los sectores industriales de distintos puntos del país y sabemos que esto es una especie de esparcimiento y es una promoción de venta muy importante para nuestro sector. Trabajan con la marca Liu Yong, ¿por qué? Trabajamos con la marca desde hace aproximadamente 10 años porque es una de las marcas más fuertes de China y porque también comparándola con marcas de otro tipo de máquinas, las cuales nosotros tenemos un precio muy conveniente y eso hace que la inversión, en vez de comprar una máquina, podés comprar dos, entonces salís al mercado para captar más público, más servicio y al mismo costo de comprar una máquina. La exposición va a estar todos los días de enero abierto y todos los días de febrero en el horario de 8 a 24 horas. No tenemos el lugar donde podamos probar las máquinas, pero sí tenemos la certeza de que estamos vendiendo un promedio de 1.000 máquinas por año. Entonces, como referencia tenemos a los clientes potables de que usan las máquinas y nada mejor que referencia de ellos. Pues ellos pueden saber que el 23 a las 20 horas estamos con una inauguración y los esperamos acá con muy buenas ganas.